Pues buenas tardes, chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxxum, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a echarle un vistacillo al nuevo parche de Crusader Kings 3, que es el parche 1.7 Bastión. Ya lo podéis ver por aquí abajo a la derecha. Y al DLC nuevo que se llama Friends and Foes, Amigos y Enemigos, que es el primer DLC que sacan de eventos en este juego. En teoría, la novedad principal del DLC es simplemente que añaden como 100 nuevos eventos. Algunos de ellos son cadenas de eventos, rollo que igual son 4 eventos que cuentan como uno o incluso 16, porque por lo visto hay una cadena de eventos nueva súper larga y súper épica que se llama Rivalidades de Casa o algo así, que es una cadena de eventos que te puede salir entre dos casas y pinta muy guapo. Y hay distintas mejoras al juego que vamos a ir comentando. No voy a hacer una campaña al uso y probablemente por razones de simplemente quiero esperar a que mejore un poco más el juego. O sea, os voy a enseñar en este vídeo cuáles son las novedades, pero probablemente no haga campaña hasta que salga ya la siguiente expansión o el siguiente DLC, ¿vale? No porque tenga nada en contra especialmente de este, sino porque creo que este DLC va a mejorar el juego de manera holística, en plan que va a ser mejor jugar el juego con este DLC, juegues donde juegues sin ninguna duda, pero quiero esperar a que el juego coja un poquito más de contundencia, ¿vale? Yo os voy a explicar un poquito las novedades tanto del DLC como del parche. Vamos a jugar con los canarios. ¿Por qué voy a jugar con los canarios? Porque es un sitio que recibió bastante contenido, recibió bastante flavor y nunca lo enseñamos en el canal, así que vamos a aprovechar un poco por hacer 2x1, ¿vale? Entonces, la novedad principal del DLC es, como digo, que hay eventos nuevos, que no sé si veremos alguno en este ratillo que vamos a estar jugando. Y la novedad del parche son varias cosas. En primer lugar, es que han mejorado la IA mucho en general, ¿vale? Es decir, conforme avance tu partida deberías ver reinos de la IA más contundentes. Hay distintas personalidades de la IA, personalidades, una se dedica a conquistar, otra a edificar, otra, si no me equivoco, a ser más diplomática. Entonces, la IA debería ahora hacer muchos edificios, debería tener más ejércitos. En general, el juego debería sentirse un poquito más complicado, ¿vale? Lo cual me parece positivo, pero esto es algo que se ve a largo plazo en una partida y sobre todo cuando liberas guerras. Entonces, habrá que ver qué tal. En cuanto a más novedades del parche, otra de ellas es el sistema de memorias, que aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí podemos ver los recuerdos de este personaje, así lo han decidido llamar en español. Y aquí lo tendríamos, las memorias de tú, en este caso, ¿no? Recuerdos significativos de tu vida, cosas fugaces y volubles que, bueno, nos han podido suceder en algún momento. Voy a cambiar de gobernante, a ver si encontramos alguno que tenga algún recuerdo. Mira, aquí por ejemplo, nuestras memorias. Con Carlos II, el calvo de Francia Occidental. Se hizo amigo del conde rival del conde de Hastein de Montaigne. Hizo amistad con la reina Teutoberga de Lotaringia. Y el rey Ludwig II de Francia Oriental y yo nos hicimos rivales. Esta música diría yo que es nueva la que está sonando, que a mí no me suena absolutamente de nada. Si meten algún reproductor de música, tío, estaría guapo para ver las nuevas canciones. Vale, vamos a pillar por aquí alguna cosilla. Digo, por ir pillando algo. Y celebramos la corte también. Venga. Tío, en general, como que el tema de convocar a la corte no renta nada hacerlo, tío. En plan, son siempre putadas, tío. En plan, es algo que en general no quieres hacer, ¿no? Vamos a ir por educación mismamente. Sí, me da igual. O sea, ya digo que esta partida no la vamos a continuar. Propietario del cuadrillo color miel. Ok, venga, vamos a jugar un poquito, a ver si nos sale algún evento de los nuevos. Pero bueno, ya digo, las principales novedades son eso. Este sistema de recuerdos,
con el cual por lo visto el nuevo DLC interactúa bastante. Vale, que eso habrá que verlo. Y por otro lado, eso, que hay muchos nuevos eventos. Y por otro lado, pues eso, el parche que ha mejorado de forma muy general a la inteligencia artificial, ¿no? Vale, me rinden homenaje, de puta madre. Esto mola. Vale, me paso de dominio. Vamos a conceder por aquí algunos territorios. Y este de aquí, que está aquí un poco desplazado. Vale, tenemos interacciones. Transferir a este tío. Vale. Y puedo hacer títulos, que esto es bastante importante. Empezando con Francia. Vale, podría hacer alguna alianza. El de Francia Oriental no, porque es nuestro rival, ¿no? Pero nuestro rival es este, ¿no? No es. Ah, este es mi heredero. ¿Pero es mi hijo? Sí. ¿Me puedo hacer colegas de él? ¿Permitir matrimonio? Mira, aquí por ejemplo hay nuevos iconos para negociar alianza, para pedir derechos. Hay nuevos iconos por ahí. Ofrecer pupilo, ofrecer tutela. Eso es nuevo también. No voy a permitir el matrimonio. Que le den por el culo. Vale, pues venga, a ver si no es algún evento nuevo. Así lo vemos. Idealmente que salgan varios. Pero claro, pensad que son eventos que te pueden salir a lo largo de toda tu partida. En distintas situaciones. Yo que sé, en guerras, etc. Y juegues con quien juegues. Entonces, yo entiendo que deben ser bastante generales. A ver, vamos a librar alguna guerra. Rey Salomón se llama este. Vale, puedo hacer un casus belli. Vale, Giselle se hace mayor de edad. Y claro, también puedes ver la historia de otros personajes. No sé si, por ejemplo. A ver. El de Alba igual tiene algo. No ha pasado nada reseñable. El de Jorvik. Derroté al Gran Duque Ela de Northumbria en la batalla de Rialestre. Comenzó una guerra contra el Gran Duque Ela de Northumbria. Hizo amistad con Saga Berserk. Pues ya veis. Esa es un poco la novedad principal, chicos. Oh, el escándalo. Nah, este ya estaba, ¿verdad? Y eso, en principio también hay música nueva. También hay música nueva. Que eso debería ir viéndose. No sé si cuando suenen ciertos temas. O sea, no sé si cuando salgan ciertos eventos. O hay nueva música en general, ¿sabéis? Ah, ya somos sabio. Vale, vamos a ser fieles. Y este tío ha creado la rama cadete de Von Karpen. Vale. Piedra de cristal, este también lo conocemos, este evento no es nuevo. Bueno, vamos a tener mala suerte. Y no nos van a aparecer ningún evento nuevo, ¿o qué? Vástago de mi dinastía. Claro, pensad que muchas cosas, pues eso es a la hora de ir avanzando en la partida, de hacer ciertas acciones, etcétera, ¿no? Ahora es cuando no tengo activado el DLC. Sería gracioso, pero creo que sí que lo tengo. Pero ahora estoy dudando. A ver, tenerlo lo tengo. Ahora es cuando no le he activado o algo. Verás. Venga, vamos a tener un poco de paciencia. Vale, nos doblan la rodilla. A ver si librando una guerra o algo. No, aquí voy a pillar sangre, ¿no? No. A ver, vamos a pillar esto. Nos llaman a la guerra. Contra. Unos pavos por aquí. ¿Qué está haciendo? Está reclamando el ducado de Angria. These people is angry. Venga, vamos a mandarle a alguien, ¿no? 2000 pavos que te saca, ¿eh? Persona de pocas letras.
Parece que los mejores intentos del duque Anso sigue tan iletrado como el típico idiota del pueblo. Sabio ilustrado rey, me adula Raúl. ¿Cómo puedo inspirar a leer a mi señor? Lo que me eduque tras luchar contra las primeras santas líneas de las escrituras no fue santo ni ilustrado. Quizá esta es nueva. No, creo que es del estilo de vida. Erudito. Creo que no es nuevo este. Vale, me están intentando asesinar. Este también estaba 100%. Ya está, ¿no? Vale, pues no sé. Me va a dar un poco de pena no poder enseñaros el DLC porque no tengo mucho tiempo para guardar. Pero bueno, como digo, es algo que deberíamos notar a lo largo del tiempo en todas nuestras partidas. Entonces, las facciones ahora son más peligrosas, sobre todo las populistas. O sea, habrá que tener cuidado con qué conquistas. Vale. Vamos a hacer Nant. Vale, tiene pinta de que vamos a tener una rebelión. Okay. Vale, nos hemos hecho con antes. Tío, igual no he activado el DLC o algo. Al que lo tiene porque haberse dado ningún evento, ¿no? Pero no sé. En teoría también otra cosa que no os he comentado, por cierto. El tema de las infancias lo han tocado bastante. En el sentido de que ahora hay bastante más contenido, creo. Hay nuevos eventos, como 12 eventos nuevos de infancia, si no me equivoco. Han retocado también bastante cómo se generan los rasgos, etc. En plan, que ahora debería ser bastante más interesante esa época en la que juegas a veces como niño, etc., ¿sabéis? Pero bueno. Nada, no vamos a tener suerte de que nos salga algún evento nuevo. Este quiere renegociar el pacto. Juraría que este tampoco es. Es nuevo. Financiaciones. Bueno. Pues si no se da, no se da. Tampoco pasa nada. Línea sobre el legado. Vamos a esperar un poco. Esperamos que. Tampoco me parece una locura que no haya activado yo el DLC. Y por eso no salté nada. Pero como digo, tampoco tiene por qué saltar, ¿no? Si son eventos coño, el de montaño. Se lo ha marcado. El de montaño hay partidas que se lo marca un montón. Pues este en teoría lo tenía como más difícil con este parche para hacer alianzas, si no me equivoco. Valdenses. Pero luego también como que se crean rivalidades. Porque por ejemplo, leí en los foros que un tío había como asaltado al Papa o algo así, le quitó un artefacto. Entonces el Papa se llevaba bien con alguien, era amigo de alguien. Y al ser amigo de alguien, de un gobernante, ese gobernante empezó a odiar al jugador porque había atacado al Papa. Entonces eso ya es como típico elemento que mola. Luego las relaciones en teoría aquí te indican por qué eres rival. Rival, el Yali y tú tenéis una vieja rivalidad, pero no dice por qué. Pero bueno, supongo que en otros casos sí que puede indicar por qué. Pero bueno, igual no he activado el DLC, gente. Es que puede que sea yo un poco tonto, es primera hora de la mañana y XD. Pero bueno, yo creo que un poco grandioso salir. Nah, pero es que esto es de. Nah. Esto es del juego base. Y luego también hay nuevos fondos para los eventos y tal. Que esto es un intentar. A ver, ¿qué es esto? Me acomodo en mi lecho tan a gusto como un bebé entre los pechos de su madre. Pero cuando mis pesados ojos se cierran por fin para descansar un poco, salto en mi lecho al ver una figura sentada a mi lado.
Para mi horror es nada menos que mi difunta amiga, la reina Teuteberga de Lotaringia. Se ríe cruelmente de mí mientras yo chillo horrorizado. Este evento es nuevo. Este evento es nuevo. Porque una de las cosas que han hecho con el parche es que ahora puedes ver a los personajes, aunque estén muertos, animados en los eventos. Para crear eventos en plan así un poco de terror como este. Este es nuevo, ¿vale? Y veis también al personaje del reino con el candelabro. Con la lámpara. Está apagada, pero bueno. Vamos, Charles. Es forma de recibir una vieja amiga. He acudido para daros una advertencia. Las interminables maquinaciones y mentiras en las que participáis para saliros con la vuestra os acabarán costando la vida. ¿Cuándo os bastará con la verdad? ¿Sabéis ya siquiera lo que es real? Debéis arrepentiros de lo que habéis hecho. Yo aprendí por las malas que con cada pecado que cometemos, contraemos una deuda con Dios, amigo mío. Y Él no perdona a sus deudores. Me arrepiento, cueste lo que cueste. Gano pie a 10-3. O ese alucinando está claro, atrás espíritu, perdemos piedad y ganamos estrés. Vamos a arrepentirnos y total. Pero bueno, este es un evento. Este es un evento de los nuevos, ¿vale? Para que veáis. Están, alguno pues supongo estará más chulo, otros menos. Y supongo eso, que a lo largo de la partida pues iremos experimentándolos. Pero bueno, ya veis aquí que un ratillo yendo a velocidad 5 nos ha salido uno de los nuevos. Y supongo que es, bueno, pues totalmente aleatorio. Y lo que digo, que hay DLCs, o sea, que hay eventos que saltan en momentos concretos, ¿vale? Y creo que más o menos os he dado un poco la idea que quería del DLC. Ya digo, en principio no voy a hacer campaña nueva ni nada. Es un DLC que en principio creo que voy a recomendar. Obviamente si está de oferta, más todavía, porque no es muy caro, son como 5 euros. Y creo que es un DLC que puede mejorar de manera general el juego. Y creo que siempre viene bien tenerlo. Que podría haber sido un parche gratuito, totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero bueno, son 5 euros. Oye, si a alguien no le molesta mucho esos 5 euros, pues ahí está. Y como digo, no por nada en concreto, pero prefiero esperarme como a la siguiente actualización, que haya como más motivos para jugar. Y entonces ya notar el juego muy mejorado de golpe, ¿vale? Poco más que decir, chicos, espero que os haya resultado de interés. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.